Buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Comarcal. Volvemos después del verano, después de las fiestas, volvemos a la normalidad. Vuelven con nosotros Pablo Jurío, Juan Martín Recalde, gracias por estar otro día con nosotros. Bueno, buenos días y bien hallados, de nuevo. Buenos días a todos, bueno, y oye, continuaremos mientras nos invitéis a participar en estos coloquios a salas municipales. Algún día cambiará por alguna otra cosa, pero lo estamos pasando, yo por lo menos realmente lo estoy pasando bien. Oye, me alegro y encantado de contar con vosotros. Y tenemos también a Ignacio Moros, concejal de IT en el Ayuntamiento de Tafalla. Gracias por haber venido. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, es un placer estar aquí y a ver cómo te trata la tertulia. Yo no soy muy ameno a estas cosas porque no me invitáis mucho, pero bueno, aquí estoy. Oye, te puedes autoinvitar cuando quieras, eso que lo sepas. Si quieres contar cualquier cosa, aquí estamos, nos llamas por teléfono, nosotros encantados. Bueno, la verdad es que queríamos contar también con la presencia de Goise del Juango, que es la concejala de tráfico del ayuntamiento. No ha podido venir. Como sois del mismo grupo, bueno, pues espero que también hayáis hablado un poco del tema que queremos tratar hoy, que es el del tráfico en el casco viejo de Tafalla. Bueno, habéis tenido una serie de reuniones con los vecinos. Bueno, es un tema que a la ciudadanía pues le intriga, ¿no? Le intriga y le y tiene soluciones, ¿no? Somos conscientes de que hay un problema en el casco viejo. Y entonces, bueno, pues están tomando unas ciertas medidas para intentar mejorarlo, ¿no? Sí que se hizo una asamblea vecinal, se aportaron varias cosas, que como siempre vamos diciendo, que las aportaciones de la ciudadanía, que son los que viven más, sufren el problema día a día, pues claro, todas son bienvenidas, ¿no? Se están valorando, bueno, se están intentando poner en marcha unas cuantas medidas para mejorar, ¿no? Aún seguimos abiertos a que haya nuevas aportaciones, porque de momento no hay nada definitivo. O sea, al final sí que hay muchas cosas que se quieren hacer, muchas propuestas, pero vamos, todas están estudiando. Y bueno, lo que se trata es que entre todos y todas pues podamos llegar a la mejor solución y que sea bien para todos, ¿no? ¿La iniciativa de dónde? ¿Ha partido del ayuntamiento? ¿Ha partido de los vecinos? Bueno, al final ha sido una cosa conjunta, ¿no? O sea, al ayuntamiento siempre nos llegan muchas quejas de que hay coches mal aparcados, de que hay un vehículo de emergencia que no puede pasar, que el tráfico, hay mucho tráfico a ciertas horas. Pues bueno, pues al final pues ya dices, bueno, vamos a intentar solucionar esto, ¿no? Entonces se reunió una asamblea, primero para ver las aportaciones de los vecinos. Nos llegaron muchas aportaciones y sí que la verdad el ayuntamiento ya se tenía planeado más o menos hacer una cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues entre todos vamos a mirar si se hace zona residencial, con todo lo que conlleva, si se ponen cámaras de vigilancia para restringir accesos. Bueno, son todo propuestas que ahí estamos y que queremos que, vamos, que lo que se haga, se va a intentar por el bien de todos y todas, que se haga bien, ¿no? Más o menos, ¿de qué plazos estaríamos hablando? Bueno, esto ya sabes que en la casa de Palacio todo va despacio, ¿no? Entonces, lo que se intenta es empezar ya a intentar a que se vean alguna medida ya antes de finales de este año. Ya te digo, es todo provisional, estoy hablando porque al final, para probar una cosa, para hacer unos cambios tanto de señalización como de cambios, como zona peatonal o zona residencial, pues bueno, lo que hay que hace falta, pues bueno, unos trámites que bueno, cuando se llegue a un acuerdo y luego vayan a junta local o a pleno, pues bueno, pues esto seguirá adelante. De momento hay muchas ideas, muchas cosas que casi ya están perfiladas, que es lo que se quiere hacer, más unas prioridades, pero bueno, de momento no hay nada aún hecho, o sea, no hay nada fijo de lo que se va a hacer, ni se va a prohibir la entrada a los, a los vecinos, ni a los que vayan a bodas. Bueno, está todo ahí en el aire, ¿no? Está todavía en el aire, sí. Sí que me comentas que hay alguna cosa ya más o menos perfilada, no sé si la puedes adelantar. Sí, bueno, pues lo que se trata es, en principio, para que los poder sacar los vehículos, habilitar aparcamientos, ¿no? Entonces sí que ya se puso en marcha uno en la calle Pollo, se está en tratos para hacer lo que era la antigua Casa Manero, en la calle Santa María, en la parte de arriba, donde se iba a hacer la famosa centro para gente con discapacidades y cosas de estas. Entonces, claro, ese terreno es del Gobierno de Navarra, se está negociando con ellos para que no lo cedan, para que mientras no se haga nada, poder habilitar ahí aparcamiento. Y luego tenemos también lo que es la zona de la calle Artajo, en la parte de arriba, que también, que eso es propiedad de unos bancos, estamos ahí convenidos con ellos, intentando hacer un convenio para que podamos desarrollar eso también y por lo menos intentar quitar los vehículos de la casco viejo, ¿no? Y luego sí que se está mirando pues que puedan entrar prioridad a los residentes. Claro, residentes, lo que queremos es que entren los residentes
y el que tenga sitio para aparcar, por supuesto, que entre y aparque, y los demás que entren y que, como comprendan, que no puedan dejar el coche donde quiera y que lo saquen a las zonas que están habilitadas, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, todo esto está puesto así un poco en el aire, no hay ninguna medida concreta, así que es por esas medidas creemos que es donde se va a tirar, pero bueno, están las cosas ahí, ¿no? Luego nuevas aportaciones que nos vengan, que todas son bienvenidas. Bueno, pues vamos a empezar con dos aportaciones. Pablo, Juan Martín, yo creo que en cualquier tema que hemos sacado de la zona hemos acabado hablando de tráfico. O sea, que ahora os podéis explayar. Sí. Y... lo que pasa es que si los conductores somos bastante reacios a aceptar la normativa que se trata de imponer. Uh-huh. Y la prueba está en que la nacional, o sea, la carretera, en lo que es el tramo desde la plaza hasta la placeta de la Panueva, o sea, la rotonda de la Panueva, hay cantidad de gente que no cumple cuando va hacia arriba y sigue torciendo a la izquierda. Y estamos teniendo unas broncas tremendas, pitadas, gritos, de todo. Esta mañana mismo, pues un tío ha parado todo el tráfico que venía de Pamplona y ha cogido a Arturo Monzón para arriba, y ya le hemos pitado, y encima tarden así. ¿Crees que puede ser despiste o no? No es despiste porque además les avisas, les dices que no puedes girar y siguen girando. Entonces ahí sí que había que, pienso yo, que habría que prestar un poquito más de atención. Es difícil el tratar de solucionar las cosas denunciando, pero es que aquí lo único que se atiende es a la denuncia. ¿Entiendes? O sea, al final se hacen las colas mil pares de narices. Hoy mismo, pues, otra de las dificultades que tenemos es con todo el tráfico que atraviesa Tafalla de Laolao. Esta mañana, no sé por qué circunstancia, pero he visto ir a los hilos del SEMPA lo menos 6 o 7 trailers de mil pares de narices de grandes. Tendrán que cargar... Estarán con el maíz, la campaña del maíz. Con el maíz, con el trigo, con lo que sea. Uh-huh. Pero quiero decir que hay que tratar de acelerar todo ese programa que tenemos de la variante. Uh-huh. Aquí el alcalde se comprometió, pues nos dijo que para noviembre se iban a iniciar las obras en la parte, digamos, del sí, del cementerio, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Y que para el año que viene ya se podría coger la otra parte, la que va por pegando a la autopista hasta la carretera San Martín de Hoz. Bueno, pues eso es algo que sigue urgiendo y mucho, porque hay camionazos que es imposible que puedan estar circulando. La prueba la tenemos en la carretera Estella. Estos días se están reparando todas las arquetas de saneamiento o de abastecimiento de luz o de abastecimiento de agua. ¿Por qué? Pues porque se han hundido lo menos 5 centímetros todas las arquetas, con el riesgo que tiene que se parta al final una tapa y cualquier accidente se pueda provocar. Después, otra de las cosas que estás comentando con el tema de los aparcamientos en el casco viejo, me parece muy bien que Santa María al final se llegue a un acuerdo, pero previo a ese acuerdo, el ayuntamiento tenéis la obligación de derribar esa casa que está apuntalada. O sea, esa casa debe ser de algún banco. Los vecinos llevamos ya 2 o 3 años diciendo, ¿cuándo la vais a tirar? ¿Cuándo la vais a tirar? Yo, si sería propietario de la Casa de la Higuera, hacía tiempo que había interpuesto una denuncia en el juzgado, y en mi casa me apoya un puntal. Nada. Y no hay derecho a que tengamos ahí una casa que se va a hundir. Y se puede aprovechar, pues, para lo que sea, mientras no la... Si es de un banco, mientras no construye edificio o lo que sea, pues se amplía, que cedan el terreno hasta que se solucione el tema, y ahí tenemos otra posibilidad de aparcar un montón de coches. Hombre, ahí te doy razón, que esa casa no está en condiciones, pero bueno, si no se ha tirado, creo que será por temas legales, y no será tan fácil tirar. Para tirar una casa, ya sabes que hay que iniciar un expediente. Sí, pero se ha iniciado un expediente. Hay que expropiar o hay que hacer declarar un expediente de ruina, hay que hablar con los propietarios. Bueno, es un expediente que a mí eso se me escapa, porque esos temas de urbanismo... Ya. Sí, que la verdad que tiene razón, que lleva años ahí, es un tema, uno de los muchos que en Tafalla, que habría que haberlo solucionado, pero bueno, ahí está, y yo creo que desde Tafalla lo que más nos interesa a todos es que no hayan venido de riesgo, porque claro, si hacemos un aparcamiento y tenemos peligro de que el que vaya a aparcar se le vaya a caer la calle, me supongo que cuando todo esté, estará todo ya arreglado, esa casa o estará arreglada o tirada,
Pero vamos, como yo hombre, si te lo planteo a ti es porque eres miembro de la corporación, como se lo he planteado a otras, a otros miembros de la corporación. A ver si entre todos empujáis un poco, que no es tan difícil hacer un expediente de expropiación, si se quiere. Si se quiere, ¿eh? Hombre, no, yo, Juan Martín, eso sí, no te van a dejar hablar. Sí, yo creo que Tafalla, pues sí, tiene un casco que es problemático, un casco viejo, que es el origen de Tafalla, que es un casco medieval, por tanto tiene callejas y callejuelas que no están adaptadas para el tráfico actual, ni estaban pensadas para eso, y luego se tenía bordeando el Camino Real, que es el actual Severino Fernández, y luego se habilitó la subida de Arturo Monzón. Entonces, el casco antiguo para el tráfico rodado está muy complicado, es difícil incluso de regular bien, es decir, que se dé satisfacción tanto a los vecinos como a la vez se dé habitabilidad, es decir, que no haya riesgos, que no anden los coches. Y hay que conjugar las dos cosas, y es complicadico. Y en el otro aspecto, pues por desgracia, mientras no se hagan las variantes, todo el tráfico pasa pues por el Camino Real, el antiguo Camino Real, ahora la carretera, la avenida Severino Fernández y la avenida San José. Y hay horas en los que es increíble el montón de tráfico que hay. Y como dice Pablo, no son los camiones que van al silo. Aquí cuando quiera ves un camión de Valencia, de no sé dónde, que no sé por si el GPS me lo manda por aquí, unos camionazos tremendos que se tienen que subir por encima de las rotondas, que hacen auténticas retenciones, auténticos devoros, porque las calles no están preparadas para esos tonelajes tan exagerados que llevan ahora. Y en cuanto a la regulación del tráfico mismo en Severino Fernández, pues yo creo que en otra tertulia dije que me parece bien, pero que ha cargado ahora demasiado la rotonda de Carlos III el Noble y el tráfico hacia el centro de salud, todo por unas calles que no están adecuadas para ese tráfico. Todas van a parar a la calle San Martín de Uns, pero por unas calles que no reúnen condiciones para soportar ese tráfico y que habría que buscarle soluciones. Y que hay mucha gente, como dice Pablo, que se salta todo lo saltable. Es decir, es para no hacer colas y de repente ahí va, estoy parado aquí, uno que quiere para bocinazo. y luego, en cuanto al casco viejo, pues habrá que estrujarse mucho la cabeza, habrá que contar mucho con los residentes y sobre todo hay que darles preferencia a ellos, eso está claro. El aparcamiento de Santa María, creo que hay que hacerlo de una vez. Pero creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque es un desnivel bastante fuerte y yo pienso que ahí hay que actuar con mucho tiento y con mucho cuidado. Puede haber ahí un buen aparcamiento, pero exige una obra técnicamente bastante, bastante compleja. Sí. Hay que consolidar. Y que encima no desentone demasiado con el... que sea un espacio que no desentone con el entorno tampoco. En la calle Pollo no sé dónde se plantea, eso es que no tengo ni idea. Está la parte de arriba de la calle Pollo, que estaba sin acabar, ahí se hizo como una especie de calle que conectaba con la otra, con la calle Túbal. No, pero no es la calle del Pollo. La calle del Pollo es la que sube directamente desde la calle del Hospital. Bueno, es verdad, es la primera que la anterior. La calle Jaumeja. Por la travesía de la Túbal. Exacto. Me imagino que será lo que se planteó en principio como aparcamiento, la famosa plaza que se le compró a Baigorri una granja que tenía allí. Supongo que es eso, y a ver, que también lo planteamos en alguna ocasión, a ver si se lleva a cabo de una vez. Ya está realizada esa, ya se puede subir, ya se puede aparcar. Sí, pero ahí no hay nada. No. En principio. No, es que está con un vallado, con unas vallas. Se supone que está ya abierto para que los residentes puedan aparcar. Entonces, hasta que no se regularice lo que es todo el tráfico, pues bueno, ya veremos a ver quién se puede aparcar ahí. Es muy difícil mientras no haya unas medidas para controlar quién entra y quién sale. Hasta que eso no se haga, no sé si lo haremos mediante señales o más presencia de policía municipal o se pondrá la famosa cámara que registra las matrículas y autoriza, que es como por ejemplo han puesto en Orita hace poco, ahí en Estella. Entonces, bueno, lo que está hablando es qué medida hacer. Y luego entre la carretera, vamos, entre la calle Artajona y Arturo Monzón, ese espacio que se iba a construir, que no se construye porque había distintas diferencias y ahora es propiedad de un banco, pues a ver a qué arreglo se puede llevar y que eso no sirva para que aparque la gente de Arturo Monzón en la calle de la, sino que sea precisamente para el casco viejo, es decir, para liberar el casco viejo. Porque se suele correr el riesgo de que en zonas limítrofes lo que hace es que todo el mundo deje ahí y luego el que de verdad lo necesita no tiene espacio para aparcar. Y aparte de eso, que me imagino que estarán contemplados, buscaría otras medidas, por ejemplo, el tráfico por la calle Mayor.
me parece muy bien que mientras las horas de carga y descarga esté abierto, pero a partir de ciertas horas y hasta ciertas horas yo cerraría, no sé con qué, no sé cómo, que los residentes puedan tener acceso, pero que el resto no pase por esa calle para ir al bar a tomar no sé qué o a la plaza no sé cuántos. Y que tendrá que estar abierto pues para dejar, dar paso a los que tienen con los comercios ahí, a los vecinos. ¿Acceso a la plaza mercado? Pues a lo mejor también, porque... Pero bueno, el acceso a la plaza del mercado tiene otros. Pero habría que dejar sobre en horas comerciales y después cerrar. Sí, pues por eso estoy comentando la manera de restringir, que solo tengan prioridad los vecinos. Habrá unos horarios para carga y descarga, como habrá unos horarios, pues si van a subir a Santa María, pues para bodas, conciertos, funerales, claro. Si eso regularlo bien. Regularlo, pero vamos, prioridad, acierto que solo prioridad para los vecinos, los demás van a tener simplemente unos horarios y por unas necesidades para poder entrar. Entonces, es que si dejamos pasar a todo el mundo, como está diciendo, no hacemos nada. O sea, tiene que ser lo que tiene que ser. Si queremos liberalizar la ciudad de coches y que sea más peatonal o más para la bicicleta, más accesible, joder, lo que no tenemos que hacer es... A la calle Mayor, porque en la calle Mayor hay comercios, fuera de la calle Mayor, sí, pero bueno, arriba no hay, o no hay apenas. Entonces, el horario comercial sí que tienes que tener cierta flexibilidad, que puedan entrar a descarga, carga y descarga. Decimos los horarios, algunos horarios tienes que tener abierto. Sí, no, lo que se pretende es que todo eso regular, ya está, la zona de la plaza del mercado, todo eso está regularizado, hay unas pilonas, quién puede entrar, quién no puede entrar, pero claro, lo que se trata es de extenderlo a todo el comercio también que hay en todo el casco viejo. Entonces, claro, una medida buena pues sería lo de las cámaras, que no hace falta, te ahorras gente y sí que controlas, que es lo que está funcionando muy bien. Otra medida, pues lo que eso, pues poner unas pilonas y que se abren y se cierran pues a ciertas horas para que cuando es el horario comercial pues puedan entrar, luego como hay ahora unos mandos para que la gente pueda hacer pues que tiene que meter el tramo, ahora mismo eso está funcionando o... sí sigue funcionando, sí. El tramo de 7 calles hasta la plaza mercado en estos momentos yo creo que no hay ningún comercio en estos momentos más que este Foto Iris y no sé si hay alguno más que puedes acceder tranquilamente desde el otro lado. Pues ese tramo podría estar cerrado al tráfico general perfectamente. Sí. Solo para vecinos y carga y descarga. Pues lo que he comentado, podemos hacerlo zona residencial, límite a 20, que tenemos, que prioridad vecinos, luego que podemos dejar que las bicicletas vayan para arriba, para abajo, como esto por ejemplo pasa en Madrid. O sea, todo eso lo tenemos que estudiar, porque al final lo que me parece bien a mí o te parece bien a ti o a Pablo, pues a otros igual no, pues por eso te digo que es mejor poco a poco ir y los pasos que se van a dar que se den ya consensuados y con una amplia mayoría, porque es que si no, al final lo que sí vimos en las aportaciones es que bueno, mucha gente pues también mira muy bien para subir personal, ¿no? Y aquí lo que se trata es no de mi comodidad, sino vamos a intentar que sea accesible para todos y cómodo para todos. A raíz de la modificación que se ha hecho de tráfico en Arturo Fernández, Severino Fernández, se ha incrementado el tráfico también en la calle Mayor de las 7 calles hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque si nos obliga a los vecinos, nos obliga a ir hasta la rotonda de Carlos III, ¿qué hacemos? No bajamos hacia abajo porque también se intensifica mucho el tráfico hacia abajo. No los que vienen, los que salen de la palioa para abajo, sino los que tenemos que dar. Entonces, yo ahora me estoy obligando a mí mismo, por descongestionar más todavía la carretera hacia abajo, subir hacia Las Torres. ¿Qué ocurre en esa calle? Bueno, pues que es relativamente estrecha. Sí. Además, también la esquina que hay enfrente de lo de la Sarda, con los que hacen una especie de rotondilla, pero que sale hacia un lado, que se mete hacia otro, tiene también su problemática. Porque puedes cruzar, la Panueva la puedes cruzar de lado a lado. Pero después, bueno, tiene un poco de galimatía, tiene eso. Pero después, cuando subes arriba ya, a mitad de la cuesta, se aparca también en un lateral. Con lo cual, el tema es estrecho. De ahí baja mucha gente, críos y demás. Tienes que andar con pies de plomo hasta que sales a la calle San Martín de Oms y cruzar a la izquierda para bajar. Además, en algún tramo las aceras son muy estrechas, incluso en algunos no hay ni aceras. Claro, claro. Entonces, todo eso es lo que tenéis que estudiar un poco, verlo en la globalidad. ¿Por qué? Porque la que dicen los comerciantes de la Plaza del Mercado, dicen, me están obligando a hacer 350 kilómetros más al año. Si tengo que ir hasta la rotonda y después tengo que bajar a la calle Mayor, a la Plaza del Mercado. Con lo cual, también los comerciantes de la Plaza del Mercado y del tramo
de la calle Mayor, pues están un poquito uñas arriba porque, oye, pues la gasolina es cara y el tiempo es caro para todos. Ahí, constructivamente, por espacio, es difícil hacer rotondas antes de la de Carlos III, porque el tramo es muy largo. Es decir, tienes que salir de la rotonda de la farola, la próxima es aquella. Que si quieres ir a girar, tienes que ir hasta allá. Tienes 750 metros. Pero es el problema de espacio. Donde la plaza, bueno, en el centro de la Plaza Mercado, difícilmente puedes hacer una rotonda ahí. Quizá, no sé si daría, sería donde en la salida de Arturo Monzón, donde el asilo ahí quizás se podría hacer. Y por lo menos liberabas ya una parte del tráfico y acortabas un poco el recorrido. Bueno, ahora lo que habéis comentado, estamos pendientes de que nos hagan las variantes. A ver, en el momento que hagan las variantes, todo eso se va a acabar, se supone, ¿no? Sí, se va a acabar, pero el que tenga aquí en la Plaza de Mercado, que viene de Olite, no, perdona, pero tendrá que ir hasta allá y volver. No, pero eso, a ver, esa medida no era fija para siempre. Ah, bueno. Porque es que nosotros no tenemos ahora potestad para hacerlas para la puesta, sí, sí. Para la carretera. Es carretera y muchas cosas para hacer un dormido nos aburren a papeles. O sea, pero luego sí que va a pasar ya como una calle más, entonces podremos actuar como queramos nosotros. Una vez que veamos que las variantes funcionan como se supone que tienen que funcionar, no se quiten todo el tráfico pesado, sí, mucho tráfico de coches, se podrá prohibir el tráfico pues pesado. Pues entonces podremos quitar la raya continua y dejar otra vez los giros a la izquierda. Ahora yo lo veo inviable. Sí, sí. Pasa que lo que queremos es que vamos, también nos volvemos muy comodones, queremos ir con el coche a todos los lados. Estamos hablando del tráfico del casco viejo. ¿Qué queremos? Que sea peatonal. Queremos quitar coches, pues vamos a intentar lo que sea una ciudad más accesible y más agradable, claro. Yo, la verdad, la que está acostumbrada siempre a ir con el coche es muy difícil. Pero claro, lo que estamos buscando es intentar quitar los coches. Sí, sí. Y entonces, claro, por lo menos limitar lo más posible. ¿Qué hacemos? ¿Medidas para intentar quitar los coches o medidas para hacer más accesibles los coches? Es que es muy difícil. Por eso te digo que es muy difícil y antes de tomar una medida es mejor consensuar y hablar e intentar satisfacer a todos, ¿no? Mira, los que vivimos en el casco viejo tenemos muchas veces muchas dificultades. Yo tengo una dificultad que, bueno, me tengo que meter a la bajera 40 millones de veces. Sé que la calle Santa María es dirección única hacia arriba. Yo estoy a 25 metros de la calle Mayor. Si voy a ir, por ejemplo, hacia Pamplona, me obliga a ir hasta la carretera Estella. Porque si el tráfico está, la zona peatonal está cortada ahí en la calle La Morena, no puedo salir de ahí a la carretera. Tampoco puedo por la Casa de Cultura, por la Cuesta del Polaino, porque también hay pilote. Tengo que salir a la carretera Estella y la carretera Estella por 25 metros. Salgo la mayoría de las veces cuesta abajo, unas veces para atrás, otras para adelante. Sí. Porque puedo girar a la izquierda y a la derecha. Ya, no, sí, lo que hago es, muchas veces salgo a la calle, oigo, si baja alguno por la calle Mayor, poco a poco voy saliendo, que cantidad de veces he tenido que volver a meter el coche en la bajera, Pero coño. Además tenéis un giro difícil, Difícil, pero por eso tengo un coche pequeño, yo no puedo tener un coche grande, porque la calle Santa María tiene alrededor de 5 metros, a pesar de que tengo el portal de la bajera, es de 4 metros y medio. Puedo entrar y salir en las dos direcciones, pero coño, la verdad es que... Bueno, hay causas que eso, también te pongo un ejemplo, en la calle San Francisco, cuando antes era de doble dirección, ahí salías directamente a la carretera. Ahora fíjate, tienes que bajar al antiguo hospital, girar a la rotonda del 1043, yo pienso que ese tramo, o para allá o volver para ese atrás. Tramo también había que revisarlo porque es un caos absoluto. Pues, yo salgo, por ejemplo, que me toca ir algunas veces con la nieta, si salgo de la calle La Plana, tengo que salir por Narices hacia San Isidro. Sí, la calle San Francisco hacia San Isidro. Tengo que bajar abajo y no puedo ir ni hacia el antiguo liceo, ni hacia el frente, no tengo más remedio que subir para arriba. Y si quiero ir para el otro lado, tengo que dar una vuelta porque no tengo que salir al antiguo hospital para poder salir para algún lado. Sí, no, por eso que eso sería cuestión de revisarlo un poco y ver, estudiar un poco si hay alguna otra posible manera de simplificar el tráfico ahí. Que ya veis porque que al final hay cosas que no hay más remedio que coger el coche en ocasiones. Ya veis que Tafalla es muy complejo y tanto el casco viejo como lo moderno. Y más que complejo es que en cada casa hay uno, dos
o tres coches. Sí, sí, también. O si va... Y todos queremos bajar a la plaza con el coche y aparcar. No, yo pienso que eso es... A la hora. Aún sigue habiendo mucho, pero yo pienso que eso sí que se ha limitado. Yo pienso que desde hace unos años aquí se ha limitado bastante el ir tanto con el coche. Pues bien, porque ves las dificultades o por lo que sea, pero la gente nos vamos concienciando de que... Pero hay veces que no tienes más remedio. Según lo que vayas a hacer, no tienes más remedio que... Entonces, yo tengo una pregunta... Dependemos mucho del coche. Os voy a hacer una pregunta, perdón que te corte, porque sí que me han chocado. Yo cuando oigo... Perdón por llamaros mayores, profundo, pero bueno, soy los veteranos. Siempre yo recuerdo menos tráfico en el centro. En cambio, ahora me dices que nos vamos concienciando y que cada vez hay menos. Yo creo que sí, que hay menos. O sea, hay menos que hace, yo qué sé, 30 años. Hombre, que hace 30 años no, porque es que hace 30 años no había tanto montón de coches. Tanto montón, pero bueno, ¿se usaban menos o...? No, no se usaban menos, es que había menos. No es que se usase menos, usaban más. ¿Usaban el más? Que tenía más, se usaba más. El asunto es que había muchos menos coches. Hoy, como ha dicho Pablo, en cada casa igual hay dos, tres coches. Antes había unos con una y otros sin una. O sea, que el tema es ese, que hay más coches. Sí, mira, y luego también, yo por ejemplo, pues el coche hay cantidad de semanas que no lo saco hasta el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque si voy al huerto me voy andando. Tengo un cuarto de hora andando. O sea, supongo que tenga que subir pues con dos bolsas de verdura, sí, y no sé cuántos, si tienes que bajar con algo, pues voy en coche, si no, aquí. Incluso ahora ya, con la edad que ya voy cumpliendo, ya voy a coger por norma, cada vez que vaya a coger el coche para ir a Pamplona, mira, tengo ya la chuletilla del autobús, y me subo y me bajo en el autobús tranquilamente, pues porque ya no tienes los reflejos que había que tener. Porque vas a las rotondas en Pamplona y te pitan. Y a algunos yo les digo, ya estarás viejo, ya no te preocupes y te pasarán los mismos problemas que los demás. Tienes la facilidad, pues que si vas... Normalmente, aquí en Pamplona, los mayores, si vamos pues a hospitales, historias, tienes consultas y demás. Bueno, pues tienes la facilidad que hay un montón de autobuses en diversas horas, lo mismo para subir que para bajar. Te dejan incluso cerca de los hospitales. Pues una ventaja que la tenemos, y evitamos pues un coche más en la carretera. Luego eso, también aparte de eso, luego hay medidas complementarias o cosas que pueden ayudar. Cuando dices que ir andando al huerto, por ejemplo en el huerto en Congosto, se podría pasar el río tranquilamente si hubiera mejores condiciones, sí. Sobre todo en según qué tiempo. El problema es que vienen las riadas, rompen lo que hay, y yo planteé al ayuntamiento hacer una pasarela de metro o metro y algo justo donde la presa de lado a lado, que no supone gran obra ni es de mucho costo, y la Confederación Hidrográfica del Ebro no deja hacer, cuando facilitaría muchísimo el que la gente fuese a los huertos andando. Hombre, los pontones aquellos que había cuando se reformó la presa, los tiraron a hacer puñetas y han desaparecido. Pues eso, se los lleva a las riadas. Y luego no hay manera de pasar, o andas muy mal, sobre todo para la gente que ya tiene cierta edad, lo que no tiene tanta estabilidad, pues joder, pasar el río te puedes pegar un chapuzón y un buen golpe. Sin embargo, una pasarela que no era cara y que no se la va a llevar la riada porque está por encima del nivel de la presa que va a coger la posible avenida, se solucionaba. Porque además, por el otro lado, por la carretera, la parte, bajando de Pamplona, la parte derecha, hay ahí dos o tres huertos abandonados que salen los árboles afuera y no te permiten incluso ni andar por la acera, que no hay acera, pero vamos, por el borde. Porque los árboles te pegan en la cabeza. Y eso, o bien, no sé si eso es competencia del gobierno de Navarra o es competencia del ayuntamiento, pues se les corta, o se les exige que se corte y se les cargan las cortas. Bueno, como siempre ya me están chivando que nos pasamos, sí. Eso es lo habitual. Pero yo sí que te quería preguntar dos cosas. ¿Habéis hablado con los vecinos? Un tema que siempre es importante es con los comercios, con los comerciantes. No sé si habéis tratado el tema del... Sí, yo creo que sí. Aquí estamos abiertos a todo. Como he dicho, todo el mundo puede aportar, todo el mundo puede hablar, puede decir. Los comerciantes sí que nos llegaron, sí que mandaron, cuando la famosa raya continua, sí que mandaron unas alegaciones y les contestaron. Y bueno, pero aquí, como siempre, yo siempre he dicho que estamos abiertos a aportaciones. Sí, sí, sí. 40 ojos más que dos, ¿no? Porque muchas veces igual nos empecinamos que en que lo que decimos es correcto, y hasta que no viene otras personas, te dicen, no, que igual,
pues bueno, pues aquí lo que se trata es de mejorar para todos, no para atrás. Me refería a eso, que con los vecinos sí que ha habido reuniones concretas, sí. No sé si con los comerciantes también o no. Yo creo que lo trataron en la Comisión de Comercio, sí, pero vamos, en principio se está abierto a todo, lo vuelvo a repetir, las aportaciones, todas las aportaciones que vengan, que sean constructivas, adelante. Y luego otra, la última pregunta ya, porque hemos hablado casi más de la raya continua y las rotondas de la avenida Severino Fernández que del casco antiguo, que bueno, la verdad que lo del casco antiguo es complicado y cada uno, como dices, busca su beneficio. No sé si habéis hecho un seguimiento, más o menos, si creéis que con esta medida la cosa está mejor, está peor, está igual. Bueno, ya sabes que las medidas, como ha comentado, los cambios son muy difíciles. Sí. Y la gente no nos gustan los cambios, nos cuesta mucho asimilarlos, ¿no? Lo que se va a intentar es, cuando se tome la medida concreta en sí, de las muchas que hemos hablado aquí, pues bueno, intentaremos que todo sea para bien, ¿no? Luego, claro, tenemos que ver el periodo de cómo resulta, porque igual pensamos que está bien y resulta mal y hay que echar para atrás. O sea, también se puede rectificar, sí. Se puede hacer de todo, lo que se va a intentar es hacerlo lo mejor posible. Aquí perfecto yo creo que no hay nadie. Y entonces, bueno, lo que se va a intentar es, por lo menos a la mayoría, que estén a gusto y que estén convencidos con lo que se va a hacer, ¿no? De todas las maneras, ahí hay que tener mucha colaboración por nuestra parte y los que conducimos, precisamente por lo que he comentado al principio. Si sabes que tienes una raya continua y tienes un montón de señales que te prohíben el giro a la izquierda, en Pamplona, como gires, tienes un policía. No digo que sea culpa de la policía, ni mucho menos. Pero como gires en algo, al final te cazan. Coño, pues a ver si se puede poner también algún medio para el caradura, porque son caraduras. Algunos son caras, que sabe que infringe la norma o comodones por no subir 100 metros más arriba. Por narices a... Bueno, pues estoy seguro que en más programas seguiremos hablando de tráfico, porque es... pero ya me están echando la bronca. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Seguimos, nos vemos la semana que viene. Y bueno, Ignacio, ya sabes, cuando quieras, si quieres volver por aquí, no tienes más que llamar. Y ya sabes que estaré encantado de venir. Bueno, no te sientas por aludido, porque hemos ido hoy contra ti, sino como representante del ayuntamiento, ¿para qué? Todo este tema ha sido más peticiones. Y yo, ya veis que lo he dicho todo el rato, estoy encantado de que me den aportaciones y contra más mejor. Bueno, pues nada, y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Y ya saben, nos vemos la semana que viene en Pulso Comarcal. Hasta luego.